Bueno, la verdad sí, tiene algo bonito también que turísticamente hablando y para todos los eventos el restaurante Santiago. La gastronomía es un referente, la Costa del Sol, y por supuesto le tenemos que dar todo el protagonismo del mundo. Y bueno, ahora que se aproxima también San Valentín, ya mismo tenemos ya la nueva temporada, pues tenemos también que hablar un poquito de la carta, cómo se presenta también esta nueva temporada para el restaurante Santiago aquí en el Paso Marítimo de Marbella. Muy buenas tardes. Hola Elena, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo vais? Bueno, pues no nos vemos desde el año pasado, así que nos daba mucha alegría de volver a retomar entrevista y conocer un poquito cómo se presenta la gastronomía en tu restaurante este nuevo año 2018, que casi acabamos de estrenar, y también las propuestas tanto para San Valentín como, bueno, para cualquier otro evento. Pues parece ser que las perspectivas son buenas, así que bueno, ahora como estamos con el tema del tenis, pues hay mucha gente que está aprovechando para venir a hacer sus reservas ya para Semana Santa, y luego ya pues de Semana Santa es otro trampolín para el verano. Esperamos que sea, bueno, tanto yo como mis compañeros esperamos que va a ser, que sea un buen año. Eso es lo que pensamos. Luego a veces las circunstancias son diferentes, pero este año no creo. Este año pienso que vamos a tener un gran año o uno de los mejores. Yo creo que también, Santiago. Bueno, se avecina dentro de poquitos días San Valentín. Entonces, ¿qué te parece si hablamos de, bueno, estos sentimientos gastronómicos? Porque la verdad es que dice que al hombre se le conquista por el estómago, pero a la mujer también, ¿no? ¿Cuáles son las propuestas para estos días de San Valentín, que podemos celebrar cualquier día, pero bueno, que siempre está bien que se acuerde la pareja y de tener un detalle, ¿no? Claro que sí, cómo no, y de vez en cuando pues hay que hacer algún extraordinario, invitar a su pareja a celebrar ese gran día, que es el Día de los Enamorados. ¿Hay algo más bonito que estar enamorado? Bueno, ya ahora a la juventud, a la edad media, incluso pues para los mayores, tener un día también bonito, un día de estos, de poder hacer una caricia, de poder dar un beso a tu pareja, pues, y luego invitarle a un restaurante o en cualquier sitio, ¿no? No tiene por qué ser un restaurante, sino que a veces en una barra pues haces una invitación a tu pareja y quedan satisfechos. Es algo bonito y que no debe de caer. Pues para ese día tenemos un menú estupendo que consta de una ensalada de centollo, de esos centollos que traemos del norte. Luego hacemos también ese día va cangrejo, llevamos también en concha de vieira, y luego terminamos con un cordero lechal que traemos del norte, de Burgos, de Aranda de Duero, y que está riquísimo. Y bueno, y luego pues hacemos una tarta especial, la tarta Santiago, que hacemos para que cumpla con ese menú tan exquisito que estamos preparando. Y luego pues lo que vimos con el cava también, que tenemos Santiago, y tenemos un vino, un Orben, que es un gran vino, un vino tinto excelente, y bueno, pues un cafetito y luego una copita finalmente, o sea que es algo, y todo eso lo vamos a hacer por 60 euros, o sea que tampoco es seguirle, sí, como bueno, sí, de lo que ya nada más que el centollo y todo lo que es el producto en sí ya merece la pena, y estar aquí en tu restaurante al lado del mar es que va a ser inolvidable. Aunque, como ha dicho, que igual yo me cojo aquí la barrita el día 14 con unas ostras estas afrodisíacas y tal, y que también me queda divinamente. Ah, pues figúrate que también unas ostritas, un menú también con unas ostras por delante, pues ahí el que quiera comer a la carta pues puede hacerlo. Bueno, y si quiere ya invitarle una langostita a la pareja, pues eso ya sería también, pues unos percebitos, unas ostras, una langosta después, o un bogavante. Bueno, mira, aquí tenemos precisamente unos bogavantes vivitos. Pues fíjate qué cosa más bonita también, ¿no? Y no se gasta uno tanto dinero que con joyas. Que las joyas están muy muy bien, pero lo que te llevas al estómago, lo que eso ya va para adentro, eso bueno, no hay quien te lo sabe. Las dos cosas, ¿no? Y aquí en el restaurante, a lo mejor con alguna pedida de mano también, en fin, que hay para todo el restaurante Santiago, que habrás vivido momentos increíbles, ¿no? Tantos años aquí en tu profesión, que habrás vivido momentos anecdóticos de pedidas de mano y de bueno, todo, ¿no? Bueno, tengo algunos clientes
que es la cuarta generación que vienen a celebrar los familiares, y ahora últimamente, la semana pasada, hemos dado una celebración a un bisnieto que se ha casado ya, y eso lo hacen tradicional, cada vez que se casaba alguien de la familia, han venido aquí, y lo llevan haciendo toda la familia, así que eso sí que es bonito. Y además vienen como mínimo dos veces al mes, y lo hacen ya por tradición, como si fuese su casa. Hablábamos de que hemos comenzado el 2018, pero sí que, bueno, pues si tuviéramos que hacer un resumen de 2017, pues hemos vivido aquí muchos momentos, como alguna que otra gala de alguna asociación, momentos también que has traído alguna representación de alguna ciudad, que has hecho platos referente a esa ciudad, regada con unos caldos exquisitos también de la tierra. No sé si este año, 2018, vas a seguir en esa línea, si va a haber también algo que... Bueno, pues posiblemente a finales de verano, el mes de octubre, noviembre, quizá traigamos a representantes, a los mejores representantes de España y algún primera línea de Francia. Como tú sabes, yo organizaba, hicimos 25 veces que hemos... he montado el Festival Nacional de Gastronomía, y traíamos a los mejores de España e incluso del mundo han venido por aquí. Francia también estuvo, el rey del foie, que eso fue un impacto impresionante cuando vino, era un hombre que estaba en todos los medios internacionales. Bueno, pues vino aquí también, y hemos traído las mejores recetas del mundo, han pasado por aquí, y por eso es bonito. Y vamos a ver si este año, posiblemente que ya sea el último que haga antes de jubilarme. Siempre digo el penúltimo. Porque sí. Geni Figura siempre va a estar aquí. Sí. Y es que eres un referente en la Costa del Sol, Santiago. Que no vamos a poder dejar de verte aunque te jubile, pero por aquí estarás también. Pero posiblemente sí, ya digo, a finales de temporada, hagamos este montaje que va a ser único. Sí. Y además, ya todos, como la mayoría los conozco, son amigos. Todos siempre me preguntan, bueno, ¿cuándo vamos a hacer ese famoso festival que va a ser sonado, no en España, sino puede ser sonado en todo el mundo? Qué maravilla, siempre creando, de verdad, tanto en la cocina como en los eventos. Muchísimas gracias por tenernos, Santiago. Tengo que decir que hemos comido unas faves hoy tan exquisita, y además que hoy apetecía porque hace frío, se ha dejado el frío otra vez de venir, y que nos han sentado de maravilla una fave sabrosísima. Es el día para eso, precisamente hoy. Sí, que está el día fresquito, aunque hace sol, pero sí, es un día para comerse un plato de alubias o un buenos garbanzos, en fin, un guiso, un buen guisote, creo, como digo yo. Muchas gracias, Santiago. Nos vamos a seguir viendo todo el año, así que prometemos volver y que nos sigas contando cosas de la gastronomía, de hacer alguna recetita o alguna cosa de profesionales como es Santiago. Muchas gracias, Santiago Domingo, por atender. Gracias, Elena. Y a Pepe, que lo tenemos aquí detrás, que está filmando, es un artista. Nunca se le ve, pero es también otro componente. Sois una pareja ideales. Enhorabuena.